Con la llegada del Hoyo y el éxito de La Casa de Papel, Netflix ha puesto en la mira de los usuarios las producciones españolas y hay algunas películas dentro del catálogo que seguramente te van a encantar. Antes de empezar el video, recuerda que si no estás suscrito al canal, es muy importante que lo hagas para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos y nada de nuestro contenido. Si llegas al final de este video y te gusta, no olvides dejar like, comentarlo y si crees que le puede gustar a alguien, compartirlo. En los últimos meses, Netflix se ha llenado de producciones españolas que han conquistado al mundo porque son producciones que se salen de lo convencional, de lo que estamos acostumbrados a ver en el top de la plataforma. Algunas películas como El Hoyo son películas de género que tuvieron un recibimiento espectacular en Netflix y que de otra manera no habrían llegado tanta gente porque son cintas o son géneros que usualmente llegan a un nicho y ahí se quedan. Últimamente, ya sean producciones originales o con derechos adquiridos, Netflix ha demostrado que España está produciendo cosas increíbles que deberían ser vistas en todo el mundo, así que te traigo 5 películas españolas para ver en Netflix. La primera es Errementari, una película de terror fantástico de 2017 dirigida por Paul Urquijo Alijo. Es una cinta basada en la leyenda vasca de Patxi, el herrero malvado y maleante. La película muestra la misma historia del herrero que vive en medio del bosque y los habitantes del pueblo cuentan rumores e historias sobre él, pero nadie sabe ciertamente hasta qué punto son reales. Un buen día, una niña huérfana entra a la cabaña del herrero y descubre todo un mundo nuevo, fantástico, que poco tenía que ver con los rumores que circulaban sobre Patxi. Esta es una película totalmente hablada en euskera, lo cual de principio ya la hace ver diferente, pero es una gran propuesta para todos los amantes de la fantasía. La siguiente es 7 años de Roger Wall, también director de Las chicas del cable, otra producción súper popular en Netflix. Esta película tiene una especie de desarrollo teatral porque son 5 personas encerradas en una misma habitación que intentan resolver quién de ellos irá a la cárcel por hacer un fraude fiscal en su compañía de tecnología. Es una película bastante estresante y que a pesar de solo tener una locación, se desarrolla muy bien. Además, Roger Wall es un director consolidado que sabe perfectamente cómo hacer una buena película. Podemos terminar con esto ya. ¿Cuánto nos puede caer? La siguiente es un thriller de ciencia ficción titulado Durante la Tormenta, película dirigida por Oriol Paulo, quien debutó con Los ojos de Julia, otra película de terror muy aclamada en todo el mundo. Durante la Tormenta muestra dos historias en donde una mujer descubre un hueco en la línea temporal en su casa y salva a un niño que vivió 25 años antes que ella en esa misma casa. Como todas las películas de viajes en el tiempo y ciencia ficción, tiene consecuencias y tras salvar al niño despierta en una realidad donde su hija nunca nació. Durante la Tormenta es una de esas películas que te vuela la cabeza y si te gustó Los ojos de Julia, tienes que ver esta propuesta. Observa y recordarás. La siguiente es Contratiempo, también dirigida por Oriol Paulo. En esta película, un hombre muy exitoso despierta en un hotel al lado del cuerpo de su amante. Él es culpado por el crimen y tiene que contratar a la mejor defensora de testigos para crear un argumento razonable y evitar pisar la cárcel. No es ni ciencia ficción ni terror y quizá la premisa suene un poco a Gone Girl, pero tiene el toque del director que la hace única. Además, como dato curioso, Contratiempo se volvió una de las películas más taquilleras de la historia del cine español. De puzzle. ¿Qué le sugiere a usted? La última recomendación es El aviso de Daniel Calparsoro y está basada en la novela homónima de Paul Penn. La historia sigue a John, un hombre que está obsesionado con los números y está tratando de descubrir un acertijo que está ligado a un patrón numérico de asesinatos. John debe poner a prueba sus habilidades matemáticas para descubrir al asesino y ayudar a un niño de 10 años que recibió una amenaza, pero nadie le cree. Debo decir que la película recibió críticas divididas, pero creo yo que todo el tiempo te mantiene al filo del asiento. Esto no encaja.
Debemos hacer una mención especial a Verónica, que quedó fuera de la lista porque, igual que El Hoyo, se volvió una película de terror muy popular. Y también dejamos fuera Quien a Hierro Mata, del mismo director de Verónica, Paco Plaza. Pero ya habíamos hablado de esa película en el canal, así que puedes ir a ver el video de esa crítica. Hasta aquí las 5 películas españolas para ver en Netflix. Recuerda que están disponibles en la plataforma de streaming, así que si las ves, no dudes dejar en los comentarios qué te parecieron o qué otras recomendaciones de cine español tienes para ver. Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal, dejar like, comentarlo y si crees que le puede gustar a alguien, compartirlo. Yo soy Enrique Blancas y me puedes encontrar en las redes que están apareciendo aquí abajo. No olvides que estás viendo muchas pelis y nos vemos en el próximo video. Bye.